pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Inmolado desde el principio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24. Hace unos días escuchaba la entrevista que le estaban haciendo a un rabino y algo me llamó poderosamente la atención. El hombre decía que la relación didáctica que establecen los rabinos con sus discípulos está fundamentada en las preguntas y que es en base a la pregunta y la respuesta la forma en la que ellos desarrollan y establecen sus enseñanzas. Algo que me pareció muy sensato y acertado. Pero acto seguido a esta explicación comentó que fue el mismo Dios quien estableció esta forma de enseñanza cuando, al comenzar su relación con el hombre en el Edén, lo hizo con la pregunta que encontramos en Génesis 3, verso 9, donde leemos: ¿dónde estás tú? Esta afirmación sí que me dejó un tanto perplejo, pues no fue esta la forma en la que Dios comenzó a relacionarse con el hombre. Esta fue la forma en la que Dios reinició su relación con el hombre tras la caída de éste al desobedecer comiendo del fruto prohibido. Todos podemos comprobar cómo antes de este episodio Dios ya se estaba relacionando con el hombre cuando le dijo que podía comer de todo árbol del huerto o cuando le encargó ponerle nombre a los animales. La Biblia nos relata claramente cómo era la relación del hombre con Dios antes de su caída, algo que podemos ver en el capítulo 2 del libro del Génesis y en el verso 8 de este tercer capítulo. Vemos que Dios se estaba paseando por el Edén, por lo que declarar que la relación de Dios con el hombre comenzó tras la entrada del pecado en las vidas de Adán y Eva es a todas luces un clarísimo error de bulto. Pero no tengo intención de juzgar o examinar aquí las opiniones de nadie. Simplemente fue algo que me llevó a pensar que en más de una ocasión todos hemos sacado las cosas de su contexto para justificarnos o darle peso a nuestra opinión, pretendiendo así salvar o ensalzar nuestra propia razón. Meditando en estas cosas, pensé en las muchas veces que nos esforzamos en defender nuestra postura o nuestros actos, lo cual suele acabar con una batalla de excusas que casi siempre terminan en discusiones del tipo «yo le dije, pero él dijo», más típicas de un patio de colegio que de un comportamiento adulto y sobre todo cristiano. Hubo un hermano en la fe, que ya descansa en el Señor, que hará unos 20 años me dio un buen consejo: nunca te defiendas a ti mismo. Esto me ha llevado a verme en algún aprieto a corto plazo, pero Dios siempre lo pone todo en su sitio a su debido tiempo. Este podría ser uno de los problemas con los que el hombre se ve luchando desde su origen, los tiempos de Dios. Fue Dios quien dispuso y estableció un tiempo para cada cosa. Desde el momento en el que crear este mundo, el de crear al hombre y comenzar a relacionarse con él, lo cual sucedió desde el primer instante de su existencia. Por lo tanto, Dios no es un vigilante de un hombre caído, ni tampoco un Dios distante que permaneció al acecho hasta ver pecar al hombre, no. Dios nos creó y nos dio libertad, una libertad que no supimos gestionar.
Pero no solamente fue libertad lo que tuvimos en el Edén. También allí conocimos la generosidad de Dios y su gracia para con nosotros. Pues ya allí se manifestó el sacrificio que muchos siglos después iba a abrir la puerta para la redención que aquel hombre caído necesitaba. Es en el último libro de la Biblia donde encontramos este versículo. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si llevamos nuestra mente de nuevo al libro del Génesis, podemos comprobar cómo en el capítulo 3, verso 21, es donde la palabra de Dios nos dice que fue Dios quien hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero si nos acercamos a la primera carta de Pedro en el versículo 19 y 20 del capítulo 1, podemos leer, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Como podemos ver, en ningún momento vemos que el hombre caminase por este mundo sin recibir la atención de un Dios amoroso y clemente, deseoso de relacionarse con él. Ya desde antes de la fundación de este mundo, por el que nuestros torpes pies caminan de tropiezo en tropiezo, Dios había dispuesto que en su relación con el hombre, Él llegaría hasta el final, hasta entregar su vida por nosotros. Así pues, no podemos creer ni debemos sostener la idea de que el punto de partida en la relación entre Dios y el hombre fue el momento del pecado del Edén. No. El punto de partida de la relación entre Dios y el hombre se remonta a antes de la fundación del mundo. Pues fue ya en la eternidad donde Dios decidió que fuese a través del sacrificio de Cristo, de su Hijo, de su unigénito, que el hombre pudiese alcanzar una condición que curiosamente en el Edén no tenía, la condición de redimido, y el de otorgarnos el privilegio no ya de relacionarnos con Dios, sino de poder tener a Dios mismo viviendo en nuestro corazón. Y todo esto gracias a la generosidad y a la misericordia que Dios, solo por su gracia que ha derramado sobre nuestras vidas a través de la persona y el sacrificio de Jesucristo, y por habernos enviado a su Espíritu Santo para morar en nuestras vidas. Por todo esto no nos queda más que estar agradecidos, porque siendo absolutamente indignos e inmerecedores de cualquier tipo de favor por parte de Dios hacia nosotros, fuimos destinatarios de su gracia y su misericordia al darnos a conocer su plan de salvación y llevarnos al arrepentimiento por haber sido buscados, hallados y redimidos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.